hasta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así podrás ver fácilmente la caja del filtro de aire para cambiarlo. Tira suavemente hacia arriba de las cuatro esquinas de la tapa del motor para desengancharla. Una vez que lo hayas retirado, desconecta el manguito de la válvula de escape antes de retirarla completamente. Para ello, tira de la conexión blanca que está al lado del tapón de llenado de aceite, haciendo pequeños movimientos de vaivén. Con un destornillador de estrella, desatornilla los 10 tornillos de sujeción de la tapa de la caja del filtro de aire. Coge la tapa y dale la vuelta para acceder al filtro. Retira el filtro de aire. Coge el filtro nuevo y compáralo con el antiguo, asegurándote de que son idénticos. Antes de poner el nuevo, es importante limpiar las impurezas que quedan en el compartimento del filtro. Vuelve a colocar el filtro. Asegúrate de que la brida de caucho está bien colocada en su sitio. Vuelve a colocar todo en su sitio, teniendo cuidado de colocarlo correctamente para facilitar el atornillado. Con un destornillador de estrella, vuelve a atornillar todos los tornillos de sujeción. Vuelve a poner la tapa del motor. Para ello, comienza poniendo en su sitio el manguito de la válvula de escape. Vuelve a poner la tapa del motor y engánchala a las cuatro esquinas. Asegúrate de que está bien fijada. Operación terminada.